En unas condiciones económicas adversas, ha quedado claro que hoy, más que nunca, conviene unir fuerzas para hacer ver a España que sin la innovación no puede haber progreso. Y las TIC son el mejor camino para aumentar la competitividad del país. Estamos en el Casino de Madrid, donde Computing, un año más, está celebrando su tradicional almuerzo de líderes. Hemos invitado a las principales compañías líderes del sector TIC y nos van a explicar su visión sobre el presente y el futuro de este sector y cómo les está afectando la crisis. Pues yo creo que va a ser igual de complicado que este. El sector público sigue sin definir cuál va a ser su estrategia de inversión. Se estarán centrando fundamentalmente en la colaboración público-privada. Esperemos que dé frutos. Están haciendo una agenda y una ruta para seguir y esperamos que a partir de junio esto esté listo y que nos abra las posibilidades. El sector privado no acaba de despertar en su capacidad de inversión, aunque al menos las grandes compañías mantienen la impresión. Las pymes siguen sin crédito y las empresas que estamos en una posición global seguimos afianzándonos en los mercados exteriores fundamentalmente. Bueno, pues hablando sobre el año pasado, podemos decir que ha sido un año muy difícil dentro del sector de las TIC y lo ha sido también muy difícil para Dell como compañía en España. Y en cualquier caso, para el año que viene o para el año en curso, lo que sí esperamos es una recuperación durante el segundo semestre. Ya estamos viendo algunos síntomas de operaciones, de deals, de clientes, donde parece que el segundo semestre pueden tener mejores perspectivas de compra y de inversión. Pues las perspectivas muy similares a lo que fue el año pasado. A nivel de presupuestos, los presupuestos van a ser o iguales o incluso inferiores a lo que se hizo el año pasado. Y, hombre, es una pena porque yo creo que una de las herramientas claves para salir de la crisis es inversión en tecnología para mejorar los procesos de negocio. Entonces, va a haber empresas, yo creo que incluso con presupuestos planos van a cometer proyectos nuevos de innovación y redefinición de sus procesos y de sus negocios, pero a nivel de presupuestos globales yo no espero que el año sea mejor que lo que fue el 2012. Hombre, yo creo que el 2013 debe ser algo mejor que el 2012, espero que hayamos tocado fondo. Creo que el 12 ha venido muy marcado por la administración pública y creo que tendría que ser mejor también en ese capítulo. Aparecen nuevas oportunidades, sobre todo alrededor de la movilidad, del cloud, del outsourcing, porque las compañías siguen buscando eficiencias. Y yo creo que se abre un nuevo capítulo de innovación en el entorno de las redes sociales, de nuevos canales de comercialización, que en conjunto deberían hacer pues que las TIC volvieran a, no sé si a brillar, pero desde luego a comportarse algo mejor que se han comportado en el 2012. Hombre, pues yo creo que estamos en un mercado complicado, todavía dudoso, con neblina del asunto, pero yo creo que esto va a ir a mejor y que desde luego nosotros somos optimistas y lo que estamos viendo es que cuando uno aporta realmente valor e innovación, y es en lo que nos estamos tratando de centrar, siempre hay oportunidades allí, ¿no? Y bueno, pues yo esperemos que todo mejore un poco la economía, pero también nosotros seamos capaces de ser parte de la solución, digamos, aportando pues nuevos productos, nuevos servicios que ayuden a nuestros clientes a despegar y detrás de ellos despegaremos nosotros. Bueno, partiendo de que año 2012 ha sido un año muy complicado para todos los sectores, también para nuestro, para el sector TI, que es el sector de la informática, las comunicaciones, también en casos el de la electrónica. Yo considero que el año 2013 se va a producir un punto de inflexión. A nada que los sectores que han vivido con mayor crudeza que el nuestro esta situación de crisis durante los años ya 9, 10, 11 y 12, a nada que estos sectores tengan ese punto de inflexión, yo creo que claramente nuestro sector volverá a crecer. ¿Por qué? Pues porque somos parte de la solución. Nuestro sector es un sector que ayuda a los demás a ser más competitivo, ayuda a los demás a ser más innovadores, ayuda a los demás a tener mejores productos y servicios para ofrecer a sus clientes y no cabe otra solución más que esos sectores para salir más rápidamente de la crisis se apoyen en nuestro sector. Bueno, yo creo que este año que empieza va a ser un año que se va a seguir desarrollando en un momento difícil de mercado, pero al mismo tiempo creo que va a ser un año donde se va a acelerar la profunda transformación que está sufriendo nuestro sector. Creo que va a ser un año donde veremos grandes proyectos de transformación en la administración pública, en áreas como la justicia o la sanidad, también proyectos de eficiencia en el mundo de la banca. Veremos un proceso acelerado de internacionalización de nuestras pequeñas y medianas empresas
y veremos también cómo nuestras grandes compañías siguen teniendo una fuerte presencia global y acelerándola. Y creo que las compañías del sector de tecnología como Fujitsu debemos estar muy cerca de los clientes, entender muy bien por qué hacen esas inversiones en IT y adaptar nuestras soluciones de valor al objetivo que nuestros clientes tienen en sus negocios. Bueno, este año va a ser un año de transformación en el cual tenemos que aprovechar esto para ayudar a los clientes a mejorar su competitividad y también aprovechar la competitividad de España para vender servicios hechos en España en el resto de Europa y en el mundo. El sector TIC pues está sufriendo como el resto de sectores, ¿no?, la situación económica actual. Lo que yo creo es que afortunadamente es uno de los sectores que permiten una mayor innovación a las compañías y por eso quizá es uno de los sectores también que esté sufriendo menos la situación económica actual. Mi expectativa es que este año 2013 todavía va a ser un año complejo. Va a ser un año realmente de retos y en donde va a haber que buscar cada vez más mercados distintos a los tradicionales, ¿no? El sector público pues es un sector que durante los dos últimos años ha decrecido bastante y en el sector financiero, pues con todo lo que ha sido la reorganización de este sector, pues también se ha creado un modelo y un mercado nuevo y distinto, ¿no? Entonces la oportunidad del sector TIC es realmente el ayudar a esas transformaciones que están ocurriendo ahora.